Vamos a seguir resolviendo los ejercicios de la guía del Exani, ¿vale? Examen desde casa. O bien pueden tenerlo de manera presencial. Lo importante es que practiquen una vez más los ejercicios de esa guía para que puedan entrar a la universidad. ¿Vale? Me alegra mucho de todos aquellos que lo han logrado gracias a estos videos y ojalá les pueda seguir sirviendo a todos los que todavía les falta por estudiar para su examen de admisión, ya sea de este año, que es el año 2020, o bien cualquier otro año en las próximas generaciones, ¿verdad? Para que le atoren sabroso al estudio y cumplan sus metas, ¿vale? Problema del lado izquierdo dice, en la tabla se muestran las magnitudes de los últimos sismos fuertes en la República Mexicana. Calcule el tercer cuartil. Ok, este problema tiene que ver con medidas de tendencia central P y también medidas de posición, todo lo que tiene que ver con estadística, ¿vale? El tema en concreto es deciles, cuartiles y percentiles, que es un tema que muchas veces desconozco la razón por la cual no se toca en la preparatoria, pero sin embargo en el examen de admisión es un tema muy común, es un tema muy presente en todos los años en los que se hace examen de admisión. Y es importante saber calcular esas medidas de posición, ya sean deciles, cuartiles y percentiles. En este caso, nos habla de los cuartiles. Afortunadamente, el número de datos en la tabla que nos está mostrando el problema es una tabla con muy pocos datos. 14 datos son pocos. Recuerden que hay tablas más grandes, tablas de 20 datos, 50 datos, 80 datos, que incluso muchas veces en el examen, esos datos al ser tantos se muestran de manera agrupada utilizando intervalos o clases, ¿ok? Cuando eso sucede, cuando tenemos tablas de datos muy grandes, entonces utilizamos fórmulas para calcular ya sea algún cuartil, algún decil o algún percentil, pero eso solamente aplica para datos. Para datos agrupados, para cuando son demasiados datos, ¿ok? Y vienen expresados en intervalos o en clases. En este caso son 14 datos. Entonces, una manera práctica de encontrar en este caso el tercer cuartil es primero, antes que cualquier otra cosa, independientemente si es cuartil, decil o percentil, lo primero que tenemos que hacer es ordenar de manera ascendente esta lista de datos. Nos está hablando de las magnitudes de los últimos 14 sismos que se han dado aquí en la República Mexicana. Entonces hablamos de magnitudes 5.6, 6.1, etcétera, 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 5.8. Pero si observan, esta lista no está ordenada. Entonces lo primero que tenemos que hacer es ordenarla de manera ascendente, es decir, del valor más pequeño al valor más grande. Y entonces esta lista la voy a ordenar aquí en la parte superior, ¿ok? Entonces la voy a anotar en la parte superior. Lo haríamos de una manera rápida, viendo que el número más pequeño es 5.6, que se repite una, dos, tres veces, ¿ok? 5.6, que se repite tres veces. Después de eso, tenemos el 5.7. 5.7 que se repite una vez. Ok. Luego, tenemos el 5.8 que se repite dos veces. Ahí está. Luego, tenemos el 5.9 que se repite una vez. Luego tenemos, no tenemos 6, vemos si tenemos 6.1, sí, lo tenemos una, dos veces, ok. Y 6.2, tenemos el 6.2, sí, lo tenemos una vez, 6.2 lo anotamos. Luego 6.3 no tenemos, pero 6.4 sí, lo tenemos una, dos veces, ok. Ahí está. Vamos creando esta lista de manera ascendente del menor al mayor. 6.4,
Luego tenemos 6.5, no hay, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9. 6.9 está una vez. Ajá. 6.9. Y luego tenemos 7, 7.1, 7.2. El 7.2 que también nomás lo tenemos una vez. Aquí está. Ajá. Ok, vamos a verificar. Son 14 magnitudes. Entonces vamos a contar. Son 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Para asegurarnos que no nos faltó ninguna. ¿Sale? Hay que corroborar rápidamente. Sí, en efecto, ya está mi lista ordenada de datos. Son 14 datos. ¿Ok? ¿Sale? Son 14 datos. Ahora, el cuartil. Ajá. El cuartil, recordemos que es cada uno. De los valores, cada uno de los valores que me divide una lista de datos en cuatro partes iguales, ajá, de ahí que se llame cuartil. Entonces, ¿a qué le suena la palabra cuartil? A un cuarto, ajá, cuartil, ¿a qué le suena? A un cuarto, decil, a un décimo, percentil, a un centésimo, ¿ok? Eso váyanselo grabando en la cabeza para que lo tengan como dato clave para poder resolver este tipo de problemas. Entonces, en el caso del cuartil, se refiere a un cuarto, ajá. Entonces, hagan de cuenta que es, si esto se dividiera en cuatro partes, tendríamos una cuarta parte, otra cuarta parte, otra cuarta parte y otra cuarta parte, ajá. Entonces, si esto lo dividimos en cuatro partes, ajá, si esto lo dividimos en cuatro partes, entonces tendríamos de aquí hasta acá, este punto límite sería mi primer cuartil, luego de aquí hasta acá, este otro límite sería mi segundo cuartil, de aquí hasta acá, este otro límite sería mi tercer cuartil, ¿ok? En una lista de datos ordenados hay tres cuartiles. Primer cuartil, segundo cuartil, tercer cuartil. Y eso me permite dividir esta lista de datos en cuatro partes iguales, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos a encontrar el valor de ese tercer cuartil? ¿Cómo vamos a encontrar el valor de ese tercer cuartil? ¿Ok? Lo primero que tenemos que averiguar es la posición de ese tercer cuartil en esta lista de datos, ¿ok? La posición, que no es lo mismo el valor, ¿ok? Aquí me está pidiendo el valor. ¿Cuánto vale mi tercer cuartil? Pero yo lo primero que voy a hacer es calcular la posición. Por ejemplo, en esta lista de números, la posición 1 está en el 5.6, la posición 2, posición 3, posición 4, hasta la posición número 14. Necesito saber en qué posición se encuentra mi tercer cuartil. Y como ya les mencioné, el tercer cuartil es como si fuera las tres cuartas partes, ¿ok? Primer cuartil, segundo cuartil, tercer cuartil. Un cuarto, dos cuartos, tres cuartos, ¿ok? Se los platico de esa manera para que vayan haciendo asociación, ¿ok? Entonces, si yo quiero saber la posición de ese tercer cuartil, entonces necesito hacer lo siguiente. Para saber la posición en este caso, del tercer cuartil. Ajá, cuartil con Q, ¿ok? La posición del tercer cuartil, yo lo que necesito es calcular el valor de tres cuartos, porque en este caso es el tercer cuartil, tres cuartos de el número de datos. N es el número de datos. En este caso, ¿cuántos datos son? Son 14 datos. Entonces tengo que sacar las tres cuartas partes de 14, ¿ok? Tengo que sacar las tres cuartas partes de 14. ¿De acuerdo? Y entonces hacemos esa operación. Como ustedes ya ahorita ya están bien estudiados, esto no representará ningún problema. ¿De acuerdo? Entonces, 3 cuartos por 14, eso me da aproximadamente 10.5. ¿Ok? 10.5. Eso significa que el tercer cuartil se encuentra en la posición 10.5. ¿Ok? Aquí utilicé 3 cuartos porque, como les dije, estamos sacando el tercer cuartil. ¿Ok? Si fuéramos a sacar el primer cuartil, entonces este 3 cuartos no sería la fracción, sería un cuarto para el primer cuartil, 2 cuartos para el segundo cuartil y en este caso 3 cuartos para el tercer cuartil.
Ok, así es como funciona este asunto de los cuartiles. Bueno, ya tenemos que es 10.5. Entonces, la posición donde se encuentra nuestro tercer cuartil. Ahora lo que vamos a hacer entonces es ubicar esa posición en mi lista de datos ordenados. ¿Ok? Hay que buscar esa posición en la lista de datos ordenados y vamos a ver qué es lo que procede en este caso. Entonces tenemos la posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ok? La posición 10. 10. Pero en este caso la posición 10 es 6.2. Pero aquí no me está pidiendo la posición 10. Me está pidiendo la posición 10.5. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando la posición me da un valor decimal? Ajá. Cuando la posición me da un valor decimal, lo que voy a hacer es redondear a mi siguiente valor numérico. Entonces, en este caso, mi siguiente valor numérico se encuentra en la posición 11, que es esta de aquí. 6.4. ¿Ok? 6. Punto 4. Ahí tendría que estar ubicado mi tercer cuartil. ¿Ok? Mi tercer cuartil. Entonces, hay que ponerse bien truchas para. Esta es la representación del tercer cuartil. ¿Ok? Esa es la representación del tercer cuartil. Para que lo tengan en mente. Y bueno, entonces así es como encontramos la respuesta correcta. Que en este caso. En este caso es esta que tenemos aquí. ¿Ok? Entonces, no es tan complicado aprender deciles, cuartiles y percentiles y ubicarlos en una lista de datos. Solamente que, insisto, este es un tema que no se da en las preparatorias muchas veces. En algunas sí. Ajá, ahora sí que depende del criterio del profesor porque a veces incluso ni en los temarios viene, ¿eh? Pero en el examen de admisión sí viene, curiosamente en el examen de admisión no hay un año en el que no traiga medidas de posición. Entonces, pues simplemente hay que echarle coco, hay que echarle coco y todo estará más que perfecto. ¿Sale? Entonces, bueno, ahí está el resultado de este bonito. Pero no por por más suculento ejercicio. ¿Ok? Bueno, ahí está. Ahora vamos a trabajar con el siguiente reactivo. Vamos a trabajar con el siguiente reactivo que tenemos. Tenemos de mi lado derecho. Ese problema que tenemos del lado derecho es de pensamiento analítico. ¿Ok? Es de pensamiento analítico. Y bueno. Hay que andar muy truchas con ese tipo de ejercicios. ¿Ok? Muy bien, dice, ¿cuál opción representa una rotación de la figura? ¿Ok? Esa es la pregunta. ¿Cuál de esas cuatro opciones que yo tengo dibujadas en color azul me representa una rotación de la figura original que en este caso yo la tengo ilustrada de color negro? Fíjense bien, lo primero que tenemos que recordar es que es una rotación. ¿Sale? Una rotación básicamente es un giro de una figura. Ajá, es un giro de una figura. Ajá, obviamente ese giro de la figura tiene que tener como base un punto de eje, ajá, un punto de apoyo para hacer ese giro. Obviamente hay un ángulo de por medio y demás, ¿no? Pero no me voy a meter en los detalles. Simplemente, aquí lo único que deben de tener en cuenta es que en la rotación de una figura, en la rotación de una figura, hay un punto de apoyo, ajá, hay un punto de apoyo que suele ser una de las esquinas de la figura o alguno de los ejes de la figura, ¿ok? Y entonces imaginemos que aquí tengo mi hoja, ¿no? Entonces, en esta esquina, si yo apoyo mi eje en esta esquina, entonces mi giro puede ser hacia acá o hacia acá, ¿de acuerdo? Si este fuera mi punto de apoyo de esta esquina, entonces mi movimiento sería hacia acá
o hacia acá. Es decir, la rotación tiene un punto de apoyo y tiene un ángulo de giro. ¿Ok? Esa es básicamente la rotación de una figura. No hay que confundirla con la reflexión, ¿de acuerdo? Porque en la reflexión lo que sucede es que yo tengo mi figura, ajá, tengo mi punto de apoyo, y lo que hago es esto, así, ¿ok? Así, como si formara una especie de efecto espejo, hacia acá y hacia acá. Entonces, no hay que confundir los conceptos, ¿de acuerdo? Bueno, ahora bien, una vez aclarada esta situación, entonces lo que tenemos que hacer es imaginarnos el giro de esta figura, ya sea el giro en sentido de las manecillas del reloj o el giro en sentido contrario a las manecillas del reloj, y poner especial atención en los detalles. ¿Cuáles son los detalles? Los elementos o las figuritas que traiga esa figura principal, ¿ok? Porque esas son las que me permiten determinar cuál va a ser la opción correcta de este ejercicio, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ir observando figura por figura. Imaginemos que vamos a analizar esta figura, ¿ok? Imaginemos que vamos a analizar esta figura. Si originalmente la figura la teníamos aquí y hacemos un giro en sentido contrario a las manecillas del reloj, es decir, que yo tenga mi figura así y haga el giro de esta manera, entonces esta figura de cuatro puntitos quedaría en esta posición. Pero dense cuenta que del lado izquierdo de esta figura de cuatro puntitos, del lado izquierdo, tengo este cuadrado con diagonales, ¿ok? Entonces, si yo hago el giro en sentido contrario a las manecillas del reloj, esa figura con diagonales tendría que seguir del lado izquierdo de esta figura de cuatro puntitos. ¿Y qué ven? Que no, ¿verdad? Que esta figura y esta figura aquí están invertidas, ¿de acuerdo? Están invertidas, y como están invertidas, eso significa que si yo esta figura la giro en este sentido, no me podría crear esta figura de aquí. Por lo tanto, esta figura de aquí no es una rotación de esta figura original, ¿ok? Entonces, piensen que esta yo la giré en sentido contrario a las manecillas del reloj. Hagan de cuenta que hice nada más este pequeño movimiento y ubiquen la posición de estas figuras y se van a dar cuenta que estas dos están intercambiadas. Por lo tanto, no es, ¿sale? Ahora, nos vamos con esta figura de aquí abajo, ¿ok? Nos vamos con esta figura de aquí abajo, ¿sale? Imaginemos que nuevamente hago un giro en sentido contrario a las manecillas del reloj, pero este giro lo hago un poco más grande, ajá, hago un giro un poco más largo, de tal forma que esta figura que estaba aquí, ajá, al supergirarla, me queda en esta posición, ¿ok? Me queda en esta posición. Entonces, en ese caso, yo me doy cuenta que si yo hago el giro completo de tal forma que esta figura me quede en esta posición, ¿sale? De mi lado izquierdo, pues tengo la figura con diagonales, el cuadrito con diagonales. Aquí de mi lado izquierdo tengo la figura con diagonales, vamos bien. Del lado derecho tengo la otra figura que parece una red, ajá, una red, un tejido de red. Está perfectamente bien. En lo único que no coinciden y por lo cual tampoco es una rotación es en las flechitas que tengo aquí, en estos tres triangulitos, ¿ok? En estos tres triangulitos no coincide, porque esta figura cuando yo la roto para que este cuadrito esté en esta posición, cuando yo la roto, estos triangulitos, estas flechitas digo yo, estos triangulitos, los piquitos tendrían que estar apuntando hacia abajo, ajá. Si ustedes son muy observadores, a la hora de girar la figura, estos piquitos van a apuntar hacia abajo. Es decir, si la figura tuviera estos piquitos hacia abajo, de esta manera, entonces cumpliría con todas las características para que fuera una rotación. Sin embargo, si ustedes observan en esta figura,
Los piquitos están apuntando hacia arriba, ¿ok? Están apuntando hacia arriba, por lo cual eso demuestra que esta figura tampoco puede ser una rotación de esta figura original, ¿sale? Entonces hay que prestar atención en los detalles, muchachos. Hay que prestar atención en los detalles y no habrá ningún problema con este reactivo, ¿ok? Entonces, en este ejercicio, por ejemplo, ocurre exactamente lo mismo que el de aquí. Ocurre exactamente la misma situación. Hago un giro en este sentido contrario y me doy cuenta que de mi lado izquierdo tengo la red y no es cierto, de mi lado izquierdo tengo las diagonales. ¿Sale? Ocurre exactamente lo mismo que aquí. Entonces, por descarte y por observación, pues me doy cuenta que esta figura es la respuesta correcta que me representa una rotación de esta. Si se dan cuenta, esta figura es idéntica a esta, pero esta sí contempla los piquitos de los triángulos apuntando hacia abajo, como ya lo habíamos planteado al principio. Esta figura contempla todo, ¿ok? A la izquierda las diagonales, a la derecha la red y los picos de los triángulos apuntando hacia abajo cuando esta figura da un giro en sentido contrario a las manecillas del reloj. ¿Vale? Entonces, pues este es un ejercicio. La realidad es que hay muchos ejercicios en la red con los que ustedes pueden practicar toda esta parte de rotación de figuras, de series de figuras, ¿vale? Yo sé que les cuesta mucho trabajo, no es un tema fácil, ¿ok? Porque se requiere mucho razonamiento, se requiere mucha lógica y sobre todo se requiere de la observación. Entonces yo los invito amablemente a que investiguen figuras de este tipo, a que se sigan puliendo, sigan trabajando, sigan esforzándose. Recuerden que tienen que estudiar mínimo 3 horas diarias. O sea, no tienen como que opciones, ¿sale? Hay que partirse, hay que partirse el lomo y echarle los kilos para que ustedes logren llegar con total seguridad a su examen. Y bueno, pues a darle, chavos, a darle, porque depende de ustedes nada más. Nada más de ustedes, ¿ok? Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Adiós.